Bueno, yo les dije que ya los videos iban a empezar a ser en español y además también les dije en otro video que una de las cosas que yo quería hacer era hacer films, hacer películas o hacer películas pequeñas. Hoy me compré algo, espérate. Hoy me compré algo que obviamente no va a ser como para hacer películas o eso, pero es algo que quería desde hace mucho tiempo. Es una estupidez, pero a mí me encanta. Se las voy a mostrar. Tengo que ir a reclamarlo a la oficina del correo. Entonces, una de las cosas que quiero hacer es empezar a hacer lo que quiero, lo que me gusta. Yo no sé ustedes, pero esa vida es muy cortica como para perderla así, trabajándole a más gente. Por eso yo digo, si vamos a hacer algo, hagámoslo bien, pero haga lo que a usted le gusta hacer, no haga lo que la gente dice que tiene que hacer. Yo me cansé de eso, estuve mucho tiempo haciendo lo que la gente quería y no lo que a mí me gustaba, pero es el momento de hacer lo que a mí me gusta. Tengo 30 años y creo que es el momento de hacerme feliz. Hoy voy a ir a recoger algo que compré que me gusta mucho. Pero está haciendo mucho frío acá en... Está haciendo mucho frío en Melbourne. Entonces voy a poner una chaquetica. Bueno, también le quiero decir a todos mis... A todos los que están viendo este video que... Si quieren aprender a hacer los efectos que hago o los efectos de edición, o si tienen algún efecto que quieran aprender, me dicen y yo se los enseño. Dejen todos los comentarios aquí abajo. Si quieren algún tutorial, yo se los enseño. Pues, de hecho voy a hacer más tutoriales, pero entonces si quieren alguno en particular, me dicen. Es hora de ir por el paquete. Pero necesito mi pasaporte. ¡Passport! Me acuerda de... Multipass. De Multipass. La del quinto elemento. Lilu Dallas Multipass. Multipass. Vámonos. Patineta. Cuando yo voy en patineta siempre me toca el viento en contra, entonces es como si uno fuera a pie. Avanzo más yendo a pie que en la tabla. I forgot the paper. Se me olvidó el papel que les mostré. Lo dejé en la casa. Lo dejé en la casa, qué huevo. Oh my god, you're so helpful. That's Mario Newton. Yeah. Colombia. Lo tengo. Ay, ahorita que llegué a la casa. Creo que va a ser muy difícil ir en el skateboard llevando esto y grabando. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, espero que ya estén por lo menos tratando de adivinar qué fue lo que compré. Que lo conseguí en internet súper barato y se usa para las películas, para hacer películas comerciales y lo usa más que todo.
Fuerte. Lo usan más que todos los directores. Bueno, no los directores. Alguien de la... de los que trabaja con el director. Bueno, ya sin más preámbulo, ya llegué a la casa, me estoy partiendo del calor y bueno, llegó el momento de mostrarles lo que compré. Cambié la cámara al lugar, así se cambia la cámara al lugar. Bueno, listos, una, dos, tres. Bueno, no está el regalo, es que el regalo. No lo quiero dañar. Yo no entiendo por qué esto lo envuelven tan bien. ¿Listos? Bueno, de hecho no es tan emocionante. Es más como por la experiencia. Esto se llama un clipperboard. ¿Para qué sirve este clipperboard? Aquí tenemos production, roll, scene, take, director, this guy, camera, date, day, night, interior, exterior. Todo esto se usa cuando uno quiere hacer una película. Digamos, tú estás grabando un B-roll, es una escena donde están hablando, es una escena, lo que sea, y las tomas que estás haciendo en cada escena. Esto es muy importante a la hora de hacer la edición. ¿Por qué? Porque tú tienes el nombre de la escena, no tienes que ir como buscando en todos los clips qué toma es, qué toma no es. Entonces, para eso lo compré, porque ahorita estoy escribiendo un pequeño short film, como una pequeña película, por decirlo así. Y en esa película se llama La Entrevista, y por eso necesitaba el clipperboard, porque era más fácil cuando me tocara editarlo, porque me toca pues dirigir, escribir, editar, todo. Para eso lo compré, era solamente un update de la compra que había hecho. Y acción. Este fue un pequeño videito solamente para mostrarles lo que había comprado. Espero les guste. ¡Ay! Nos vemos en una próxima ocasión. En este video quiero darle un saludo muy grande y muy especial a Lorena Olaya, que es una colombiana que vive en Melbourne, que se decidió hacer cosas de maquillaje. La admiro demasiado porque no mucha gente se atreve a hacer eso. Y pues bueno, si quieren ir a ver el perfil de Lorena, lo voy a dejar abajo en la descripción del video para que la sigan, para que le manden mensajes, para que le digan a ver cómo lo está haciendo. Un abrazo, mi gente. Nos vemos la próxima semana o en el próximo video. Chao.